Hola, ¿qué tal amigos? Espero tengan un excelente día. El día de hoy hemos decidido venir a visitar lo que es el famoso sobre ruedas de La Curva. Este se encuentra ubicado en la colonia Mariano Matamoros, aquí en la ciudad de Tijuana, Baja California. Para las personas de otros estados de la República Mexicana o de otros países, un sobre ruedas sería lo que es un tianguis, un bazar, lo que es un mercadillo. Es un lugar donde muchas personas traen productos para poder ofertar. Aquí es muy variado lo que se puede uno encontrar, desde ropa, zapatos, juguetes, mucha electrónica, también una gran cantidad de comidas que ofrecen en estos lugares. Es muy muy variado. Para las personas que puedan visitar los sobre ruedas, se los recomiendo bastante. En el transcurso del video iremos viendo diferentes puestos de artículos que las personas ofrecen. Este sobre ruedas es uno de los más grandes de la ciudad de Tijuana. Se pone lo que es el día sábado y domingo. Ya se encuentra próximo lo que es el día de Halloween. Ya muchas personas adquieren lo que es su disfraz para ese día. Aquí es muy común en la ciudad de Tijuana que ese día los niños salgan a pedir dulces disfrazados. Las personas adultas también pueden disfrazarse, nada más que este año no van a permitir que las personas lleven máscaras puestas. Esto es más que nada por seguridad. Muchas personas invierten una gran cantidad de dinero para ponerse lo que es un buen disfraz. En un video próximo les mostraré cómo es el día de Halloween para que puedan conocer cómo se disfruta ese día. Ya tengo en mi canal un video de hace un año de cómo estuvo el Halloween. Si quieren ir a visitarlo, ahí pueden ver un poco. Y también el día de Halloween de este 2024 también estaremos grabando para poder mostrarles un poco. También ya se encuentra próximo lo que es la temporada navideña. También ya muchas personas están empezando a adquirir lo que es sus arreglos para Navidad. Es un sobre ruedas bastante grande, como les comentaba. No suelo venir mucho a este sobre ruedas. Tal vez será la tercera o cuarta vez que vengo a recorrerlo. Más que nada porque me queda un poco lejos de mi casa. En mi canal ya tengo otros videos de recorridos de otros sobre ruedas muy famosos, como lo que es el sobre ruedas tecnológico, el sobre ruedas de lo que es de la zona norte. También visitamos lo que es el SWATMIT, que se llama Las Carpas Viejas. Es muy parecido a lo que es el sobre ruedas, pero esos ya se encuentran fijos en locales establecidos. Aquí en Tijuana es muy común este tipo de lugares. Muchas personas aprovechan para venir a hacer algunas compras. Ofrecen de todo. Muchas personas vienen a comprar lo que es fruta, verdura, que también aquí sale muy, muy barata. Para las personas que son de aquí de Tijuana, pues les invito a que recorran sus ruedas más cercano. No se van a arrepentir. Siempre hay cosas bastante interesantes que adquirir. Podemos ver mucha herramienta. También es muy común ese tipo de sobre ruedas, lo que son cosas para mascotas. También es muy común. Aquí veo mucho disfraz para este día de Halloween, que ya se acerca. Mucho lente también venden aquí. Venden muchas cosas originales, aunque también venden muchas réplicas. Es importante asegurarse bien de lo que están comprando en estos lugares. Ofrecen mucho juguete también. Zapatos. También hay muchos zapatos clon aquí. Hay muchos originales. Hay que preguntar bien al vendedor si es original o es réplica para llegar a un buen acuerdo. Es importante para no llevarse sorpresas después. Se pueden encontrar de todo. Aquí pueden ver mucho. Maletas, mochilas, cosas para acampar. Este es un puesto donde ofrecen muchas playeras de
fútbol americano, mucha ropa de segunda mano también, también mucha ropa original, juguetes, hay de todo en estos lugares. Lo que hay que traer es dinero, porque siempre hay algo que comprar aquí. Les recomiendo bastante cuando puedan visitar Sobre Ruedas, no se van a arrepentir. También les invito a ver mis otros videos. Hemos realizado recorridos por diferentes partes de la ciudad de Tijuana. Hemos ido a conciertos, visitado lo que es el Parque Esperanto, Parque de la Amistad, Parque Morelos. Hemos ido a diferentes lugares, también a lo que es Rosarito. Visitamos lo que es la playa, eventos culturales y deportivos. En nuestro canal podrán encontrar diferentes actividades de aquí de la ciudad de Tijuana. Les invito para que lo visiten, no se van a arrepentir. Igual, si los videos les gustan, suscríbanse al canal, regálenme like y comenten qué les parecen ese tipo de videos. Y si algún otro lugar les interesa que visitemos, igual pueden comentar. Como les comentaba, en estas ruedas se encuentra uno de todo. A mí me gusta mucho venir porque me relaja de lo que es el estrés de la semana. Me gusta venir a chacharear. A veces no compra uno casi nada y a veces se lleva uno la mochila completa de cosas. Todo depende de lo que encontremos. Hay de todo aquí. Principalmente a mí me gusta mucho venir a buscar ropa y calzado. Salen un poco más económicos aquí. También algunos juguetes de colección también me gusta venir a adquirirlos en los Sobre Ruedas. Es muy entretenido venir a estos lugares. Aquí podemos ver muchas cosas de electrónica, dulces. Aquí venden mucho dulce americano, que es muy difícil encontrarlo en tiendas aquí solamente algunas personas que traen del otro lado. Este puesto ofrece muchas cosas tipo militares. No había visto puestos con ese tipo de artículos, pero ese tiene bastantes. Lo clásico, lo que son los disfraces para Halloween, lo que son para celulares. En esta ocasión había una campaña de vacunación aquí del IMSS. Hay diferentes cosas. Es una de las ruedas más grandes aquí de la ciudad de Tijuana. Tiene una gran cantidad de puestos. También hay otras ruedas que próximamente visitaremos. Se llama La Villa. También es uno muy grande. Ese lo conozco bien. Vivía antes mucho por esa zona del Soler y visitaba mucho ese Sobre Ruedas de La Villa. Hace mucho que no lo visito. Podemos ver también muchos patines para los niños, calzado sobre todo lo que van a encontrar en este tipo de Sobre Ruedas. Las clásicas pizzas también están buenas. Hay de todo en estos lugares, no se van a arrepentir de visitarlos. Como les comentaba, este Sobre Ruedas se encuentra en la colonia Mariano Matamoros, aquí en la ciudad de Tijuana. Para las personas que quieran visitarlo, incluso ahí en el Didi o en el Uber le pueden poner la ubicación Sobre Ruedas de la Curva y ahí se los va a marcar directamente. Se pone lo que es el día sábado y domingo. Como les comentaba, hay de todo en estos lugares. Hay que traer dinero porque no sabe uno qué se va a encontrar ese día. Muchas personas ya estaban aquí adquiriendo sus productos ese día. Son lugares bastante agradables. Cuando puedan visitarlo, pues no se van a arrepentir. Bueno amigos, este ha sido todo el video. Espero les haya gustado. Regálenme un like, suscríbanse al canal. Estén al pendiente de mis siguientes videos para que conozcan un poco más de lo que es
la grandiosa ciudad de Tijuana y todo lo que tiene que ofrecerles. Un saludo y hasta el próximo video. Chao.